Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo. Estamos en un vídeo muy especial porque ya hemos vuelto de Frankfurt, ya hemos vuelto de la presentación oficial de los nuevos televisores de Samsung para 2024, entre ellas la nueva gama, por supuesto, QD-OLED, entre ellas la S95D y la S90D, y las nuevas Neo QLED, tanto las 8K como la línea 4K normal, además de un pequeño anticipo de lo que veremos en el futuro con la MicroLED. Bueno, pues como digo, vamos a empezar por la estrella del evento, lo que todos estáis esperando, supongo, que es la nueva gama QD-OLED de 2024, que como vimos en el CES, sorprendió y para bien el anuncio que hizo Samsung en el que explicaba que este año iban a llegar a 3.000 nits. Luego lo matizaremos un poquito. Estaba en el evento, como podéis ver en directo, donde además lo que más, digamos, evidenció, lo que más destacó Samsung es el nuevo filtro antirreflejos. Podéis ver aquí un pequeño clip. Donde teníamos a un lado la nueva Samsung S95D y a otro lado la Samsung S95C, que es la que tengo yo aquí atrás, que ya de por sí tiene un filtro antirreflejos de primer nivel. Yo no he visto una OLED que refleje menos que esta. Pues Samsung ha dado una vuelta de tuerca y la ha mejorado todavía más para 2024. ¿En qué consiste este filtro? Básicamente tenemos, antes de que se me olvide, es exclusivo de la S95D. La S90, 92, 93 y 94D no la va a tener. Con lo cual queda exclusivamente para la gama tope. Pues bueno, este filtro antirreflejos, como veis en pantalla, se utiliza lo que llaman ellos Mod-A o filtro polilla, en la que tiene una especie como de estructuras ópticas en la propia capa del cristal del televisor, que son capaces de reflejar la luz en un porcentaje mucho menor que un televisor tradicional. La verdad es que se nota muchísimo. Pues bueno, este año digamos que tenemos la versión 2.0 de esa tecnología y que además se ha mejorado todavía más por un cambio en la estructura del cristal, que en lugar de ser glossy, como tenemos en este caso, es decir, brillante, tenemos una estructura mate, ¿vale? La estructura mate tradicionalmente lo que consigue es reflejar todavía menos luz, porque en lugar de ser efecto cristal es efecto mate, pero por contra podemos ver incluso, creo que en el vídeo se puede notar, como en algunos casos los colores son menos vibrantes, son como menos saturados, ¿vale? Es una percepción óptica, no es una percepción real, en el sentido de que si ponemos la sonda, la saturación es la misma, pero nuestro ojo lo percibe menos saturado porque lógicamente no tenemos un panel reflectante delante. Así que bueno, pues esa es la contrapartida del nuevo filtro antirreflejos. Ya veremos en directo cuando nos llegue y haremos la comparativa con la S95C qué diferencias podemos encontrar. Vamos a pasar a términos de brillo, que sé que muchos estáis esperando cuánto brillaba más la S95D. Lo cierto es que se notaba, que podéis ver también cómo brillaba un poquito más. A ojo es muy difícil, porque cuando pasamos de los 1000 nits, nuestro ojo es todavía menos sensible a los cambios lumínicos, con lo cual pasar de, por ejemplo, 1400, 1350 nits a 1800 nits, por ejemplo, que estaría ese televisor, es mucho más difícil de notar que pasar, por ejemplo, de 100 a 400 nits, ¿vale? La escala no es lineal, sino que es logarítmica. Punto 2, importante, las teles estaban en modo vívido, con lo cual la S95C en modo vívido consigue llegar, si no recuerdo mal, a 1520 nits más o menos. Y la nueva S95D se supone que es capaz de llegar a 3000 nits. Aún así, en directo no se nota tanto la diferencia, pero que sepáis que solo se va a dar esa diferencia en modo vívido y solo en el 1% de un elemento. Es decir, si cogemos la tele que sea el 100% de pantalla completa, solamente un elemento que sea el 1% del tamaño del televisor es lo que conseguirá brillar a esos 3000 nits. Es algo parecido a lo que hace también LG con la G4, que en términos de marketing es muy interesante porque utilizan esta terminología para que la gente crea que su panel va a brillar 3000 nits. No, va a brillar 3000 nits solo en unas condiciones específicas, en un porcentaje específico y en un modo de imagen específico. Si pasamos a los modos cinéfilos, no puedo asegurarlo con totalidad porque no lo he podido medir, pero yo os diría que seguramente ronde los 1700, casi 1800 nits al 10%, más 1700 que 1800, con lo cual supone un aumento de unos 300 y poco nits con respecto a la S95C. Y en el caso de la LG, que lo mencioné de pasada, va a pasar exactamente lo mismo, con lo cual es un buen salto lumínico, que nadie se lleve la mano a la cabeza, pero no van a ser 3000 nits como anuncian los fabricantes, tenedlo claro. ¿Por qué han conseguido aumentar todavía más el nivel de nits? No nos han comentado que haya un cambio específico de panel, de estructura de panel va a ser la misma, probablemente. Y lo más interesante es que incluso el emisor del panel va a ser el mismo que este año, ¿vale? Entonces, ¿cómo han conseguido ese aumento de brillo? A través de la placa TCON. La placa TCON es una placa que se conecta en la parte trasera del televisor y se comunica
o bien con la electrónica que está integrada en el propio televisor, o bien, en el caso de esta gama, por ejemplo, con el One Connect. Bien sea el One Connect, bien sea el propio televisor integrado, tiene una fuente de alimentación. Pues bueno, la fuente de alimentación se ha mejorado, supongo que es de más potencia, y la transmisión de energía desde la fuente de alimentación hasta esa placa TCON se ha mejorado, se ha hecho más eficiente, se pierde menos energía por el camino, por así decirlo. Con lo cual, esa energía que se perdía y que ahora no lo hace, se puede utilizar para llevar el panel a un pico de brillo más alto. Ojo, también se ha confirmado que van a utilizar panel disipador de grafito, es decir, no va a cambiar nada en cuanto a disipación, va a ser la misma disipación que tenemos en la S95C, con lo cual, al aumentar el brillo, mantener la estructura de píxeles, mantener el emisor azul y tener el mismo disipador, podríamos decir que es una S95C overclockeada, pero a través de hardware, con lo cual, tener cuidado también con el tema de los quemados y retenciones, porque el televisor está ya a un límite bastante alto. También el tema del brillo también tiene relación con el ABL, al tener un brillo más alto, se ha permitido también relajar un poquito el ABL, y yo calculo que más o menos su pantalla completa rondará los 300 nits, de los 270 y casi 280 que llega a esta tele, con lo cual es un pequeño incremento más, que mejora en la S95D. Y bueno, pues para acabar también me dejaba el tema del diseño de la S95D. Es un diseño que es prácticamente igual que la S95C que tengo aquí atrás. Como veis en el vídeo, tenemos un diseño unibody, es decir, de arriba abajo ocupa el mismo grosor, bastante finita. Tenemos los drivers a la vista, igual que el modelo S95C, con 8 drivers, 4 en cada lado, para mejorar un poquito la extensión en graves, también la potencia. Se va a mezclar con el Q-Symphony que tiene Samsung también en sus barras de sonido. Y en cuanto a diseño de mano a distancia, es prácticamente el mismo, si no es exactamente el mismo que el de 2023. Bueno, luego tenemos, como siempre, a Tila pasando por en medio. Y nos queda hablar de las nuevas gamas Neo QLED 8K y de la gama también QLED 4K. En esta ocasión, los tres modelos, las Neo QLED 8K, las QLED 4K y también la QD-OLED, van a compartir ciertas características, como por ejemplo la gama alta, van a compartir el nuevo procesador, en este caso gobernado por inteligencia artificial, que se supone que va a ser una revolución importante, pero bueno, lleva suponiéndose así desde hace como 4 años, ¿no? Los fabricantes cada año han intentado vender que el procesador va a ser la leche, que va a ser súper inteligente y tal, y al final siempre se ha quedado un poco en tierra de nadie. Samsung promete que este año la cosa va a cambiar, que la inteligencia artificial va a tener un papel relevante en el 2024, tanto es así que en teoría, me parece que era que quintuplicaba el número de redes neuronales que va a utilizar este tipo de televisores para mejorar movimiento, escalado, procesamiento de vídeo y también la precisión del color. Luego, esto lo va a compartir la QD OLED y lo va a compartir la Neo QLED 4K, y la 8K va a tener un procesador aún más potente porque tiene una resolución 8K, que sabéis que es 4 veces la resolución 4K, y necesita más potencia, necesita más chicha para mover tanto el número de brillo que tiene como el número de zonas que va a ser superior, como por supuesto también la propia resolución, con lo cual tiene un procesador un poco por encima del 4K, y de hecho es el procesador más potente que tiene la marca para el 2024. Y para acá vamos a finalizar el vídeo con un poco miscelánea, un poquito de cosas que vimos en el evento, importantes y súper curiosas. La primera de todas, la Micro LED, sabéis que es una auténtica pasada ese televisor de Samsung que tiene sus propios problemas, no son todo cosas buenas, vamos a empezar por lo malo esta vez. Por ejemplo, tenemos un consumo y generación de calor muy altas. Todavía los tamaños no son lo suficientemente pequeños como para poder venderse de forma masiva en el mercado, sino que tienen un target muy concreto, que son a partir de las 90 pulgadas hacia arriba, y por supuesto un precio súper elevado. Vale, ahora mismo es prohibitivo, es un televisor para gente rica. No sé cuánto lleva a costar, serán 350.000 o 400.000 euros un televisor de estos, con lo cual todavía no es una tecnología de presente, pero sí es una tecnología de futuro, porque es el televisor perfecto en el sentido de que es, en calidad de imagen, es como un OLED con las ventajas de un televisor LED. Como bien sabéis, cada diodo está compuesto por un subpíxel rojo, verde y azul, ¿vale? Componiendo así el formato RGB o rojo, verde, azul, que son los colores primarios, y con ello puedes formar cualquier color que exista en la paleta de colores que se utiliza de forma autónoma, es decir, que cada píxel se puede encender y apagar a voluntad, igual que un televisor OLED. Pero no es orgánico, sino que es sintético, con lo cual no hay degradación, no hay quemados, no hay retenciones y tiene una vida útil mucho mayor. Así que parece ser que la tecnología del futuro, pero como digo, hasta que no solucione los inconvenientes, todavía no va a estar presente en nuestro día a día. Y por último, lo que sí va a mejorar todos los televisores, incluido la gama QLED, que también está viendo en pantalla un poquito, desde la Q60 hasta la QN90D, incluye también la S95D, que es la OLED, y también las 8K, es Tizen, el sistema operativo de Samsung. No había una demostración allí como tal, se pudo ver en el CES,
que ha mejorado un poco el tema de diseño. Tenemos un diseño mucho más cuidado, mucho más de acorde a los tiempos actuales, y el tiempo de respuesta es mejor todavía este año que el año pasado, ¿vale? Es bastante más rápido, funciona mejor, no tiene tanto publicidad intrusiva, ¿vale? Aunque tenga la misma publicidad, está mejor puesta. Y luego también la configuración, acceso, flexibilidad, número de clics necesarios para entrar en ciertas opciones, es bastante más corta que la de este año, que ya era una mejora muy importante con respecto al 2022, que fue el año que a mí Tizen no me convenció. Con lo cual, pues bueno, parece un buen avance. Y bueno, chicos, pues con eso finalizamos el vídeo de World of Samsung. Muchísimas gracias desde Ocupasión a Samsung por la invitación a este evento en Frankfurt. Esperamos que sea asiduo poder asistir a este tipo de eventos de las marcas. Así que muchísimas gracias. Y poco más, dentro de muy poquito, yo creo que un par de meses más o menos, empezarán llegando las primeras unidades para poder compararla con la S95C, para mí una de las mejores teles del 2023, y por supuesto van a empezar también a llegar el resto de fabricantes, con lo cual comenzaremos nuestra rutina de uno contra uno, reviews, unboxings y demás. Así que nada más, chicos, si os gusta lo que hacemos, por favor recordad darle clic a la manita arriba para que YouTube posicione el vídeo como un buen vídeo, dale clic a la campanita para que os notifique los próximos vídeos y sobre todo dale clic a suscribiros para ver si llegamos a esos 100.000 usuarios que tenemos como meta para el 2024. Desde aquí me despido de vosotros, muchísimas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo vídeo.